Sean todos bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Nos cogió la noche. Hoy jueves 12 de mayo juntos conversaremos de Envigado con una campaña muy importante que viene en este momento surgiendo en el territorio envigadeño. Se llama Súmate a la Vida, que viene liderando la Secretaría de Salud. Por eso mi invitada de hoy es Luz Dari Salazar Rendón, líder del programa de salud del territorio envigadeño. Luz Dari, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, un saludo para todos. Luz Dari, qué rico tenerte acá y cuéntanos, por favor, ¿cuál es el propósito de esta campaña Súmate a la Vida que vienen ustedes en este momento dando a conocer en todos los rincones del municipio de Envigado? Bueno, es una estrategia que tiene diferentes maneras de intervención para la salud mental de todos los envigadeños. Estamos diciéndoles, vean, no están solitos, ustedes necesitan apoyo y ahí estamos nosotros con un equipo grande y con una cantidad de intervenciones para ustedes. 7 estrategias de orientación. Iniciamos con la primera, Luz Dari. Esta se llama Línea de Emergencia de Salud Mental. Contémosles a los envigadeños de qué se trata y cuáles son esas líneas. Bueno, esta línea nace precisamente en la pandemia con el confinamiento y es tener psicólogos al otro lado en el teléfono 24 horas al día, los 7 días de la semana. Puedes llamar porque estás angustiado, porque en ese momento nos llamaban porque no podían ir a misa y era Semana Santa, nos llamaban las señoras de la tercera edad. O sea, es una línea donde te escuchan, te dan orientaciones para que puedas bajar tu ansiedad, tu angustia, y te abren líneas también para que puedas consultar. La segunda estrategia de orientación que ustedes en este momento están manejando se llama Orientación Escolar. Es muy interesante porque está llegando a las instituciones públicas. Es una forma de ayudarle a los padres de familia. Contémosle a los envigadeños de qué se trata, Luz Dari. Bueno, en las instituciones educativas oficiales del municipio ya no solamente se cuenta con el psicólogo que trae el Ministerio de Educación o el psicólogo que pone la Secretaría de Educación, sino que adicionalmente la Secretaría de Salud aporta en cada institución pública un psicólogo que es una zona de orientación escolar. Él debe hacer trabajo de articulación con todos los docentes, con los padres de familia, con los estudiantes, para intervenir problemáticas como el cutting, el consumo de sustancias psicoactivas, para manejar también el tema de las ansiedades, de las depresiones al interior de las instituciones educativas. Nos daríamos con la tercera línea en este momento estratégica de orientación que ustedes están manejando y se llama los centros de escucha. Contémosle a los envigadeños de qué se trata y dónde están ubicados estos centros de escucha. El centro de escucha es un psicólogo en el barrio, es distinto. Uno por lo general va al consultorio a consultarle pues al médico, al especialista, al psicólogo, al trabajador social. Este es al contrario, él va al barrio. Él se relaciona con los líderes comunales, él va al barrio y hace trabajo con la Junta de Acción Comunal, con las madres que están ahí, con los grupos deportivos, todo. Y empieza también, así como en la institución educativa, pero estos son otros distintos a las de las instituciones, a hacer articulación. Cada barrio tiene una necesidad específica. Entonces, por ejemplo, estamos en los barrios más vulnerables, donde vemos que la comunidad tiene, a partir de un estudio que hicimos de salud mental, más necesidades. Entonces, estamos en El Salado, estamos en San Rafael, estamos en La Sebastiana, pero también estamos en el barrio Mesa, estamos en Alcalá, en El Dorado, en Las Antillas, porque nos hemos dado cuenta que las personas a veces se angustian y se quedan solitos al interior de sus hogares, inclusive con mucha soledad y sin tener con quién hablar. Luz Dari, la siguiente estrategia de orientación, asesorías individuales con expertos y profesionales. Contémosle a los envigadeños de qué se trata. Bueno, desafortunadamente nuestro sistema de salud no es tan oportuno. Y desafortunadamente también, como la salud mental no se hincha, ni sangra, ni pues uno llega a urgencias con una depresión y de pronto a veces te ven y no te priorizan, entonces la administración municipal tiene un equipo de psicólogos, de trabajadores sociales, inclusive tenemos psiquiatra, donde tú puedes acudir para hablar de esas cosas que están generando malestar al interior de la familia o contigo mismo, para poderles ayudar a agilizar también y tramitar esas dificultades y que no se nos vayan incrementando las problemáticas. La siguiente estrategia de orientación, Luz Dari, que es sobre los programas de mitigación de adicciones. Contémosle a los envigadeños esta estrategia. Bueno, en el municipio de Envigado el primer problema que tenemos en salud mental es el problema de las adicciones. Adicciones al juego, adicciones a las sustancias psicoactivas, alcoholismo.
Pues, y realmente es en todo el área metropolitana, pero Envigado como tal se hace cargo de estas dificultades como con un equipo de profesionales, médico especialista en adicciones, psicólogo, trabajador social, psiquiatra, pedagogo reeducador, y se hace un proceso inicialmente ambulatorio, se participa también en grupos para la familia, para ellos, y si la problemática es muy fuerte, hasta se les ofrece tratamiento residencial. La siguiente estrategia de orientación es los grupos de duelo, es un tema muy sensible que lo vimos mucho en pandemia y que actualmente también se sigue viviendo. Contémosle a los televidentes de qué se trata, Ludari. Bueno, los duelos, siempre cada persona tiene una manera de manejar sus duelos, pero hay algo especial, y es que cuando uno tiene la posibilidad de acompañar a un ser querido en su lecho de muerte, en su enfermedad, pues de pronto la elaboración de ese duelo es un poco más fácil. Sin embargo, el COVID nos dejó unos duelos no resueltos, no pudimos acompañar a nuestros familiares, adicionalmente no les pudimos hacer velorio, en la Eucaristía no pudieron llegar las personas, y todos esos rituales son los que se requieren para que una persona pueda elaborar adecuadamente su duelo. Pero también hay muertes por suicidio, donde esa familia queda devastada y es supremamente difícil de elaborar, o la muerte de un hijo a la edad que sea, o por un accidente automovilístico. Entonces, esos duelos difíciles, siempre cualquier pérdida va a ser difícil de manejar, pero sobre todo estos que les menciono, pues tienen la ayuda. Cada 15 días los miércoles estamos reuniéndonos y las personas pueden ir hablando, y a partir de charlas que les damos, pero también de autoayuda, ellos pueden ir superando, porque desafortunadamente a veces un duelo mal manejado te genera una depresión, uh-huh, o inclusive una ideación de muerte. Entonces es mejor intervenir antes. Ludari, la última estrategia de orientación de este programa que ustedes están manejando, la prevención del suicidio. Bueno, la segunda dificultad en salud mental que tenemos en el municipio de Envigado es la conducta suicida. Tal vez no sea el municipio donde más personas se suicidan, se mueren por suicidio, pero sí tenemos un número muy grande de personas que intentan suicidarse. Y eso nosotros tenemos que atacarlo, porque también científicamente se ha comprobado que el que intenta una vez es más fácil seguir intentándolo y probablemente lo logre. Entonces, hacemos ahí una intervención con un equipo interdisciplinario, vamos hasta la casa. Siempre los hospitales son los que nos reportan quienes de Envigado hicieron un intento de suicidio, pero ya también la comunidad ha ido dándose cuenta y entonces nos están informando. Ese equipo, conformado por psicólogo, trabajador social y psiquiatra, hace esa visita, empieza a mirar factores de riesgo, factores de protección, qué es lo que está pasando, y empieza a hacer una intervención con toda la familia, con esa persona, para que encuentre por qué es que está así y deje de atentar contra su vida. Nos acabaste de mencionar las 7 estrategias en este momento de orientación que hay dentro de la administración municipal y a través de la Secretaría de Salud, que las están llevando a todos los rincones del territorio envigadeño. Pero nosotros como familia, los que estamos de pronto alrededor de estas personas, padres, hijos, hermanos, ¿qué podemos hacer en ese momento? ¿Cómo podemos también actuar? Es supremamente importante que desmitifiquemos el tema de la salud mental. Casi siempre pensamos que eso es una cosa que genera vergüenza, que no debemos hablar de los temas de salud mental, y resulta que no, que inclusive la pandemia nos ha dejado cosas muy importantes como esas, que debemos hablar de esos temas, que si las intervenimos a tiempo es mucho mejor. Entonces, como familia debemos educarnos, debemos aprender, debemos leer, y sobre todo debemos dejar de tenerle pena a las enfermedades mentales, a las angustias, para poder llamar la atención rápido y poder hacer de una vez la ruta. Nos daría un teléfono donde la gente que en este momento nos está viendo, están interesados, dónde están ustedes ubicados, un teléfono donde las puedan llamar. Bueno, nosotros estamos en la Secretaría de Salud de Envigado, pueden llamar al 339-4000, y la extensión es muy fácil, 4646.
Ahí los atendemos, los escuchamos y miramos su problemática, en cuál de estas estrategias podemos hacerle la intervención. Luz Dari Salazar Rendón, no, líder de programa de salud mental. Necesitar una ayuda suya. Claro que sí. Porque yo voy a sufrir una gran pérdida. No, que nos Nacho. Cogió la noche. Ha sido una bellísima persona que nos has acompañado durante mucho tiempo aquí en el programa. Te quiero agradecer el profesionalismo, las buenas energías que has traído desde Envigado. Sí, lo tengo que hacer. Ella ha tomado una decisión de irse a estar con su hija fuera del país, le deseo lo mejor. Pues Dani, le queda uno triste cuando se dan las personitas que se le meten a uno en el corazón. Señorita, muchos éxitos en su vida, Nacho, y para adelante. Gracias. Muchas gracias por todo. A ustedes, no se muchísimas ponga triste, gracias. Nos manda algún informe por allá desde la lejanía, porque va a estar al otro lado del mundo. Claro, pero pues te va sí. a ir muy bien porque tienes muy buena energía. Amén. Amén. Luz Dari, gracias por habernos acompañado. Ya la descompuse, pero ustedes me la componen enseguida. Claro. Les dice, ánimo para adelante. Te volveremos a esperar y espero volverte a dar la cara. Claro. Listo. Que sí. Vamos a hacer una pausa. Se nos va. Jimena Jiménez.